su templo y del cielo tú caíste. Desordenaste la tierra con el pecado que en ti había, y al infierno has arrastrado a muchas almas con tus lazos y mentiras. Brillaste como el sol, en tinieblas has quedado. Aunque tú pienses aún no, tu tiempo se está agotando. Y la esposa del Cordero de gozo está saltando. Saber que Cristo te ha vencido y el Seol te está esperando. Y aunque tú creas que aún estás venciendo, te recuerdo yo que estás bien equivocado. Y es que Cristo nos ha dado autoridad para pisarte la cabeza a ti ser tan despreciado. Por mucho que trates tú de esconderte, nada de ello a ti te podrá librar de las llamas que arden en el infierno, que han sido creadas para quemarte, Satanás. Apartaron del mundo y ahora viven consagrados. Podrá retrasar, pero nunca destruir la obra del Evangelio que Cristo ha levantado. Porque no es obra cualquiera, es perfecta y no de humano. Ha empezado Cristo hasta que todo sea consumado. Y aunque tú creas que aún estás venciendo, te recuerdo yo que estás bien equivocado. Y es que Cristo nos ha dado autoridad para pisarte la cabeza y ser tan despreciado. Por mucho que trates tú de esconderte, nada de ello a ti te podrá librar de las llamas que arden en el infierno, que han sido creadas para quemarte, Satanás. Que no acepten la sangre de Jesucristo serán al infierno echados para arder con el maligno. Y todos los que confíen en Jehová tendrán las fuerzas para vencer al diablo y pisarle la cabeza. Y todo lo que no acepten la sangre de Jesucristo serán al infierno echados para arder con el maligno. Y todos los que confíen en Jehová tendrán las fuerzas para vencer al diablo y pisarle la cabeza. Y todos los que lo acepten la sangre de Jesucristo